Estamos en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, junto a compañero Karasiewicz y otros compañeros del colectivo de la Resistencia por Malvinas. Hemos venido a reunirnos con el embajador para charlar de temas de la causa de la patria grande, que en esta década se ha transformado en una causa invencible en la lucha contra Inglaterra. Pero él nos cuenta de cosas que vincularon profundamente a Venezuela y a la Argentina en la lucha antiimperialista desde mucho antes del 82. Malvinas ya dejó de ser una causa solamente nuestra. Malvinas es una causa de toda Sudamérica. A través de Malvinas estamos todos unidos en la defensa de este territorio. Y así vamos a seguir. Y que me tocó vivir, yo era activo en la Fuerza Armada, más o menos, que nosotros. Todo el stock, uno de los pocos países que tenía Exocet, era Venezuela. Recuerda que el Exocet no valía nada como misil. Tenía algo Argentina, algo nosotros. Nosotros mandamos, eso sí, tengo conocimiento de causa, munición de 150, 105 y 155 para artillería convencional de tubo. Pues teníamos los mismos equipos, de eso se mandó igualmente Exocet, algunos misiles Exocet que teníamos nosotros. Me daba mucha risa porque ese Exocet a la hora de, en Venezuela hubo mucha crítica con la adquisición de ese cohete. Y ante la guerra ese Exocet, yo no me acuerdo si valía, estaba a precio internacional como a $600, algo irrisorio, ¿no? Y después del hundimiento de Sheffield, lo pusieron de 6.000. No recuerdo cuáles eran los montos, pero por ahí estaban. Sé de eso porque después, muchos años después, yo vine a la Argentina y en una oportunidad donde se estudió la posibilidad de adquirir algunos Pucará, yo creo que fue el inicio del gobierno de Menem, si no me equivoco. Aparecieron el canje de deuda que había, que eran las municiones y ese tipo de cosas. Pero la realidad fue que el presidente Luis Herrera Campi, que era el presidente, un hombre social cristiano, no venía de la izquierda, venía más bien de Copey. Pero sí representaba un área progresista dentro de Copey. Dio un apoyo irrestricto. Igualmente, se sabe que movieron aviones nuestros, se recuerda que nosotros teníamos los F-5 a Perú. Ahí hubo un entrelazado, porque realmente los únicos dos países que abiertamente apoyaron las Malvinas sí. Fue por un lado Venezuela y por el otro lado Perú. Obviamente. Guatemala también no hizo nada, pero sacó. ¿Qué? Guatemala. Ay, Guatemala también, tienes razón. Pero fue más declarativo en el caso. Sí. Venezolano sí fue, vuelvo y repito, armamento, que fue básicamente munición que llegó aquí a Argentina, tanto para el ejército, la fuerza aérea, básicamente. Porque nosotros para esa época las fragatas no las teníamos. La fragata Lupo, que después ustedes adquirieron aquí fragata Lupo, pero en esa época no había el... No. Y supimos que habíamos tenido aviones de la serie CF-5 canadiense, que había sido parte. Esos aviones estuvieron activos en Venezuela. Nosotros teníamos Mirage también en esa época, pero creo que en los Mirage no hubo movilización. Fueron a Perú. Después tengo entendido que Perú mandó algunos vuelos, pero todo esto estuvo muy en parte de los acuerdos que fueron muy confidenciales. Yo tuve la suerte de tener acceso a alguna información, porque cuando mandaron a llamar el agregado militar a Venezuela, el agregado militar
que estaba aquí fue, había sido mi jefe, y yo tuve que irlo a buscar al aeropuerto, lo mandaron a buscar. Pero sí, realmente en Venezuela causó, y en el seno de las Fuerzas Armadas causó un gran deseo de participar, ¿no? Hubo, se movieron las fibras, de, sobre todo de la oficialidad joven. Recuerdo, aquí en la Escuela de Guerra había un grupo de oficiales haciendo cursos de Estado Mayor. Recuerdo ahorita los nombres, creo que estaba González Beltrán, creo que era, por ahí iba la cosa. Pero sí hubo una gran, se tocaron las fibras, parece que el propio, y yo creo, por eso yo creo que en América Latina, y eso no está estudiado, en poco estudiado mejor dicho, no es que no esté estudiado, poco estudiado. Nosotros no le hemos dado valor o la dimensión o el valor dimensional de la guerra de las Malvinas en términos del despertar de la unidad latinoamericana como tal, o sea, me explico, el impacto que eso tuvo en la manera de vernos nosotros mismos. Yo creo que la guerra de las Malvinas despertó eso, pero, o sea, nosotros dar una mirada al sur, en el caso de los países del norte, pero también desde Argentina dar una mirada hubo por supuesto algunas posturas que fueron muy pragmáticas, ya sabemos cuáles fueron, ¿no?, las más pragmáticas del continente, pero que en el seno de sus Fuerzas Armadas yo estoy seguro que también movieron, porque era como que si nos estábamos dando cuenta, nosotros por lo menos nos impactó mucho la postura asumida por Estados Unidos. Claro, unas Fuerzas Armadas que habían sido tuteladas por Estados Unidos durante tantos años, habían colocado en el tapete de la realidad cómo Estados Unidos le da la espalda a Argentina y certifica pues lo que es la unidad carnal o la relación carnal con Inglaterra. Yo creo que esos fueron elementos que habría en su momento que estudiar. Yo creo que Malvinas la hemos estudiado mucho desde la perspectiva militar, la hemos trabajado mucho desde la perspectiva geopolítica, pero no la hemos estudiado desde el punto de vista de que Malvinas quizás haya sido un acontecimiento que fue el punto de quiebre para muchas de las cosas que hoy, años después, sucedieron. Porque Malvinas dejó, en el ambiente dejó lo que era la realidad de las vinculaciones nuestras con Estados Unidos. Los cantos de sirena. Y los cantos de sirena. Yo creo que ese fue un elemento que y creo, estamos hablando, recuerden que ya para esa altura, miren, no es casual que el movimiento bolivariano 200 nazca en el 83. O sea, estaba en la idea de Chávez, pero se plasma y coge fuerza en el 83. O sea, yo creo que eso es un elemento que estuvo influenciado, pudo estar influenciado desde el punto de vista de sentimiento, de piel, de lo que estaba, y que se pone al descubierto con Malvinas.